Hoy te quiero compartir algunas claves que te van a permitir tener una clase virtual mucho más activa y participativa. La clave número uno, necesitas tener una mentalidad positiva. Una mentalidad donde a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, tú puedas ser resiliente y recuperarte rápidamente de esas situaciones. Cuando vayas a tu clase, tienes que ir con una actitud positiva, a pesar de que tengas alumnos complicados y todo lo que pueda pasar. Clave número dos, necesitas dominar estrategias que sean mucho más activas y participativas. Aquí debajo te voy a colocar cuáles son esas estrategias, porque ahora en la virtualidad necesitas aplicarla urgente. Clave número tres, necesitas dominar herramientas digitales de acuerdo a las actividades que manejabas de manera presencial. Por ejemplo, para una pizarra física que manejabas, ahora se utilizan herramientas digitales como por ejemplo Jamboard. Y así, en cada actividad que tengas, anda pensando qué herramientas podrías utilizar. Te recomiendo que apliques este principio de parsimonía, ir de lo simple a lo complejo. Y la última clave que te quiero dar es que las herramientas del desarrollo personal son herramientas poderosas que necesitas aprender y dominar para aplicarlas con tus estudiantes, para que de esa manera puedas conectarte mejor con ellos y tengas esa actitud mucho más activa y participativa que necesitas de tus estudiantes.